Dios bendiga al pueblo en esta preciosa hora. La programación Conocerás la Verdad y la Verdad os hará libre con nuestra hermana Marta Toscano. Y ella nos llama en vivo y en directo desde Freehold, New Jersey. Dios te bendiga, hermana Marta. Adelante, los micrófonos son tuyos. Amén. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos. Primero pensé que iba a ser un poquito difícil el conectarnos por todos los contratiempos que se presentaron, pero la gloria sea al Señor. Cuando el Señor está en el asunto y dice, vamos, vamos, bendita sea la gloria preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Buenas noches a todos, hermanos queridos. Es una vez más el sentir un placer tan grande y precioso de poder estar reunidos, Señor, a través de estos medios. Estamos ante tu presencia, Padre celestial y precioso, para honrar y glorificar tu nombre, para declarar bendición, Señor amado, de una forma especial y gloriosa en este ministerio, Padre, para declarar tu presencia divina que fluye con el poder hermoso y transformador, Señor, que llega aún a través de estos medios a todas esas vidas, Padre. Yo suplico por tu bendición. Yo te imploro y te pido, Padre amado, que en esta noche preciosa que me das el privilegio, Señor, de exponer una vez más tu palabra santa, bendita y hermosa, seas tú, mi amado Rey, el que fluya, Señor, con poder, que tu Espíritu Santo fluya con poder a través de estos medios, alcanzando los corazones, tocando las vidas, fortaleciendo, Señor amado, bendice a tu siervo, amado Dios precioso, bendice, bendice al Pastor Paul Méndez, Señor, ahí a través de estos medios, Señor, haciendo el trabajo que lo mandaste, Señor, aleluya. Bendice también a nuestro amado pastor, Señor amado Padre Santo, Cristo Todopoderoso. Bendice al hermano Roberto allá en la congregación donde se encuentra en Neptune. Bendice, Señor, mi pastor Neftalí García, mi copastor, hermano Gilberto. Bendícelo, Padre mío, de una forma especial, bendice este pueblo, bendice las vidas que cada semana, que cada día están dispuestas a escuchar a través de este medio, Señor, tu palabra, los testimonios, las alabanzas, todo se hace, amado Dios, para la honra, para la gloria preciosa de tu nombre. Y en esta noche gloriosa, amado Jesucristo, me presento ante ti, Señor, para exponer lo más sagrado, lo más precioso, lo más divino que nos has podido dejar, Señor, a tu pueblo cristiano, a tus hijos, Señor, a los creyentes, a los que seguimos declarando con fidelidad, Señor, esta palabra bendita, mi Dios, llevando, Señor, tu palabra que trae libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, mi Dios. Yo te suplico que bendigas, que hagas milagros, que hagas prodigios, Señor, que sane los corazones, que sane las heridas en esos corazones, que fortalezca las vidas, Señor, que se oiga, Dios mío, a través de estos medios con testimonios grandes, Señor, y poderosos para la gloria divina de tu nombre, Señor, porque lo que hacemos puede ser pequeño y significante para los demás, mi Dios, pero hacemos lo más grato y divino para tus oídos y para tu presencia, exponer tu bendita y santísima palabra en esta hora, la cual te suplico que fluya con poder para transformar y bendecir cada vida en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Llega hasta esos corazones que tienes dispuestos en esta hora, Señor, dispuestos para el cambio en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mi alma te adora, mi Dios. Mi alma te bendice, mi Señor. Gracias, bendito Rey de poder. Gracias, Padre precioso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y voy a leer así, amados hermanos. Vamos a leer, amados oyentes, la palabra del Señor en el libro de Filipenses, el capítulo 4, versículo 6. Vamos a darle lectura a esta bendita y santa y preciosa palabra. La palabra gloriosa del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se cita así: bendito eres, Dios de poder, aleluya. Por nada
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bendito eres, Padre. Y voy a repetir este versículo que el Señor hace un momento me inquietaba en mi corazón para exponerlo, y se lee: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bendito eres, Señor. El tema de hoy es ore más. Ore más. Aleluya. Es una invitación a la oración. Es una invitación a que usted empiece a orar un poquito más, a que usted pueda dedicarle un poco más de tiempo al Señor a través de lo más precioso que es la oración. Bendito eres, mi Dios amado. Y yo quiero hablarle en este momento acerca de dos hombres en la palabra del Señor, y uno de ellos es Pablo, que es muy común para todos mencionar la vida de Pablo y de Pedro, que el Señor me lo puso así, hacerlo en mi corazón, y así lo voy a hacer. Y nosotros vemos aquí, podemos explicar a través de estas breves palabras, que el cambio que surgió en Pablo fue a través del gran amor con que Dios le había amado. Bendito eres, Padre. Cuando él era un blasfemo, cuando él era un perseguidor, cuando él era un injurioso, viviendo como él mismo lo decía, en las concupiscencias de la carne, las fascinaciones del mundo y el poder del diablo, aleluya, pero que ahora con Cristo hemos sido resucitados, como dice la palabra, muertos a todas las pasiones, viviendo, dice, viviendo aún más en una gran victoria, en la resurrección con Cristo. Bendito eres, Padre Todopoderoso. El enemigo ahora ya no tiene más dominio, bendito mi Señor amado, del Pablo, de Saulo de Tarso, aleluya. Ya no tiene ahora el enemigo, el diablo, tampoco más dominio ni de mí, ni de usted que está escuchando, que le ha sido fiel al Señor, que le ha entregado su corazón al Señor, aleluya. Ese amor tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo ha transformado nuestra vida, ha cambiado nuestra manera de pensar, ha hecho una obra preciosa que va haciendo, aleluya, que va transformando nuestra vida paso a paso. Bendito eres, amado Dios maravilloso, porque el Señor me inquietaba hablarle acerca de este cambio, porque el cambio de Pablo fue increíble el cambio de la forma de cómo era Pablo, aleluya, porque ahora sabemos que la palabra que él dejó escrita, aleluya, él se declara muerto al pecado, aleluya, porque ahora esa muerte por el pecado lo ha unido a una vida diferente en Jesucristo nuestro Señor, aleluya, porque ahora nosotros también estamos unidos a aquel que transformó la vida del apóstol Pablo. Bendito eres, mi amado Señor Jesucristo. Ahora estamos muertos al pecado, porque vivimos para Cristo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, aleluya, viviendo para Dios. Ahora nuestra vida tiene un significado diferente y precioso, aleluya, un significado hermoso. Bendito eres, Padre maravilloso. Quizás usted como cristiano apurado en la vida, con necesidades, con problemas, con persecuciones, con dificultades, con enfermedades, con falta de tiempo para dedicar su vida más plenamente al Señor, aleluya. Yo a ese tipo de cristiano le estoy hablando ahora para recordarle que nuestra vida tiene valor, que nuestra vida tiene sentido, que nuestra vida tiene una esperanza gloriosa, que es
dada por nuestro amado Señor Jesucristo, ese gran amor con el cual Él vino a salvar a esta humanidad, nos ha transformado el corazón, nos ha puesto un verdadero amor, y es lo que podemos nosotros ver en cada epístola que Él pudo escribir, que el apóstol Pablo escribió, aleluya. Y este versículo, yo no quiero entrar en completamente en este capítulo, porque tendría que dedicarle muchísimo tiempo, sino quiero ir específicamente a la palabra que dice orar, aleluya, bendito eres mi amado Señor Jesucristo. Toda la palabra es importante, toda la palabra es preciosa, aleluya, pero el Señor como quiere la revela a cada uno de nosotros que la exponemos con fe, con amor y con respeto, aleluya. Dice, pero por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mi alma bendice al Dios Todopoderoso. Y usted dirá, bueno, la hermana está exagerando. Pues no, Señor, aleluya, sino estoy hablándole a usted a través del Espíritu Santo, aleluya, para motivarlo a usted a que no viva en ese afán en el que está el mundo, aleluya. Usted dirá, ¿por qué ella dice esto, que ella no tiene afanes? Claro que vienen a mi vida esos afanes, aleluya. Pero dice aquí la palabra que por nada estemos afanosos. Eso para usted y para el que me escucha le parecerá algo imposible, aleluya, porque todos los días en la vida tenemos preocupaciones en el trabajo, en la escuela, en la casa, aleluya, en el colegio, en la iglesia, aleluya, hay preocupaciones, aleluya, pero el consejo de Pablo aquí en esta escritura quiere hacernos entender a nosotros que el amor que transformó su vida, el amor que cambió su ser, aleluya, puede tomar esas preocupaciones también y transformarlas en bendiciones, aleluya, cuando nosotros venimos ante el Señor en oración y ruego, aleluya. Bendito eres mi Dios precioso. ¿Quiere usted preocuparse menos? ¿Quiere usted preocuparse menos? Aleluya, esa es una pregunta que le he hecho ahora. Bendito eres, Señor. Pues entonces ore más. En todas partes, cuando vemos nosotros esos cuadros, esas pinturas con textos bíblicos, algunos nada más dice pray more y no te preocupes más, aleluya. Pues eso es lo que Dios ha inquietado en esta tarde en mi corazón desde las 6 de la tarde para que yo le diga a usted, pensando yo y meditando en la palabra para exponer este mensaje, el Señor puso en mi corazón que le diera este tema, aleluya, a esta preciosa palabra. Ore más, ore más. Si usted quiere estar fuera de tantas preocupaciones que el mundo ofrece, oremos más. Bendito eres, Padre Todopoderoso. Y lo podemos recibir aquí en la palabra del Señor, viendo esta epístola tan preciosa que todo mundo recuerda, porque Filipenses 4:13 es para todos, y lo visitan cientos y cientos de veces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero 6 versículos atrás, aleluya, nosotros podemos aprender en esta hora para entender que a través del Espíritu Santo, bendito eres, Señor, que a través del poder de la palabra de Dios, que es comparada con la luz, aleluya, con una luz espiritual, y la luz de Jesucristo, el Espíritu Santo revela esta palabra para que nosotros a través de ella podamos
pedirle al Señor, como dice el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley o de tu palabra, aleluya. Quiere usted ver las maravillas que Dios le promete en la palabra, aleluya. La oración es un papel muy importante que usted debe desarrollar en su vida. Es el mejor de los hábitos, aleluya, que tiene que desarrollar el creyente, el cristiano. Orar es algo precioso. El Señor nos da una iluminación espiritual, aleluya, a través de la oración, que va a ir transformando nuestra vida. Bendito eres, mi Dios amado, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, aleluya. Esa era la oración del apóstol Pablo, Efesios 1:17. Recibir más y más, aleluya, de ese espíritu de sabiduría, de ese espíritu de revelación en el conocimiento de la voluntad del Padre, en el conocimiento de la voluntad de Jesucristo en su vida. Bendito eres, mi Dios amado y poderoso. El Señor nos da de ese conocimiento, porque dice la palabra en Proverbios 2, versículo 3 al 5, que si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, aleluya. Podemos recibir la luz espiritual de la revelación de su palabra a través del Espíritu. Tenemos que venir y orar más, oremos más, ore más, aleluya. Ese amor va a ir creciendo día a día en su corazón de una forma especial y poderosa. Esa confianza en esta palabra va a aumentar sus fuerzas espirituales y físicas, aleluya. Mire, Pablo creció en las calles bulliciosas, en la ciudad de Tarso, donde habían comerciantes, estudiantes, marineros y de personas de todas partes del mundo, de todo lugar, venían esos comerciantes. Sus padres eran puramente judíos, él era un hebreo de descendencia, aleluya. Pablo creció aprendiendo a los pies de Gamaliel, aleluya. Quizás sus padres fueron de una muy buena posición, no se menciona mucho de ellos, pero sabemos nosotros aquí, aleluya, que él fue preparado. Alguien tuvo que mandarlo a estudiar, alguien tuvo que enseñarle toda la costumbre hebrea, aleluya. Y nosotros vemos que Jesús le habló en el camino a Damasco, él siendo un hombre intelectual, un hombre preparado, un perseguidor de la iglesia, aleluya. Nosotros vemos cómo fue transformada la vida del apóstol Pablo, aleluya. Él tenía mucho conocimiento humano, pero le hacía falta el toque divino de la mano preciosa y gloriosa del Espíritu de Dios, aleluya. Su educación fue muy religiosa, porque dice la palabra que era fariseo, hijo de fariseo, aleluya. El fariseo era el sinónimo de orgullo, de hipocresía, de religiosidad, aleluya, en la antigüedad. El fariseísmo representaba algunas de las tradiciones más nobles del pueblo hebreo, aleluya, pero sostenían una vida estrictamente religiosa. Bendito eres, mi Señor. Pablo no vivía una vida santa. Pablo tenía una devoción en las escrituras, él diezmaba, aleluya, él oraba, pero su oración de Pablo no era genuina, no llegaba hasta la presencia del Señor, aleluya, antes de ser convertido por el poder y la unción del Espíritu de Dios, antes de que esos ojos se abrieran, como leímos en el Salmo 119, antes de que esos ojos espirituales fueran abiertos y él comenzara a ver las maravillas de la ley que él conocía, aleluya,
Por eso es necesario estar en comunión con el Señor, vivir una vida, aleluya, interna y externa de comunión con nuestro Dios, aleluya. Bendito eres, mi Dios santo y todopoderoso. De acuerdo a la ley, él era irreprensible, aleluya. Pero le hacía falta ese toque divino. Pablo consideraba que los gentiles eran lo peor, aleluya, y aún más peor era el considerar que los que estaban en la ley ahora habían sido cambiados, aleluya, por un personaje para el cual él no era importante ni merecía nada, aleluya. Pero lo que no sabía es que Jesucristo tenía preparado un plan para su vida, y Jesús le enseñó, aleluya, la forma y la manera de vivir una verdadera fe, transformando su corazón y llenándolo de la gracia de Dios, aleluya, porque fue el mismo Señor Jesucristo que se reveló a ese corazón y a esa vida. Fue el mismo Señor Jesucristo que abrió por dos veces sus ojos físicos también, después de quedar ciego, aleluya, porque a veces vivimos en una vida miserable, una vida apurada, aleluya. Una conducta puede ser ejemplar, pero lo interior puede ser lo peor que hay, aleluya. Nosotros tenemos que dar fruto de ser aprobados por el Señor. Bendito eres, Padre. Y la única forma y la única manera que podemos lograr eso es acercarnos al Señor. Ante los creyentes se presenta la maravillosa posibilidad de llegar a ser semejantes a Cristo, obedientes a todos los principios de la ley de Dios, aleluya. Pero por sí mismo el hombre es absolutamente incapaz de alcanzar esos conocimientos y esas condiciones que Dios demanda para una vida santa, aleluya. Pero según la palabra de Dios, aleluya, nosotros podemos ser, al ser salvos, podemos adquirir, aleluya, ese crecimiento espiritual, aleluya. Ese es el resultado del trabajo de la gracia divina. Santo eres, oh Dios todopoderoso, sobre aquel o aquella que se someten en obediencia a la disciplina y a la influencia de la palabra de Dios, a esa palabra gloriosa, aleluya, y transformadora del Espíritu de verdad, aleluya. La obediencia del hombre puede ser hecha perfecta únicamente por el incienso de la justicia de Cristo, aleluya. Cristo, ese aroma fragante que llena con fragancia divina cada acto de obediencia que nosotros vivimos, aleluya. La parte que le toca a cada cristiano es perseverar en la lucha por vencer cada meta. Esa es ese debe de ser nuestro deseo. Gloria al Señor, aleluya. Poner de nuestra parte el buscar estar en comunión con el Señor, orar sin cesar, como dice la palabra. Bendito eres, Señor Dios todopoderoso. Constantemente debemos orar al Salvador para que sane todas las dolencias del alma primero, aleluya, porque hemos tenido un alma enferma, bien enferma y abatida por el pecado, como la tenía Pablo, aleluya, como la tenía Pedro. Cuando vemos que en segunda de Pedro, en su última carta que Pedro escribió, aleluya, dice desde el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres, Padre. Esa gracia, esa paz
será multiplicada en nuestras vidas cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando conocemos al Señor a través de la oración. Bendito eres, Padre, porque la oración no es repetir palabras escritas o constantes, sino es un diálogo que tiene que salir de lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, hacia nuestro amado Maestro. Aleluya, bendito eres, Dios Todopoderoso. Pedro, aquel hombre que traicionó al Maestro, que lo negó, aleluya, aquí en su segunda epístola narra estas preciosísimas palabras, como todas las cosas que pertenecen, dice el capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 3, aleluya, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aleluya, qué privilegio tan glorioso y hermoso que seamos llamados, aleluya, para poder exponer esta bendita y santa palabra. Qué precioso que seamos escogidos por el Señor, porque gloria a su nombre, aleluya, gloria al Rey soberano y poderoso. Dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Toda la palabra bendita del Señor está llena de promesas para nuestra vida. Bendito eres mi Dios, aleluya. Tenemos que desear, tenemos que anhelar que el Señor nos revele su palabra. Tenemos que enamorarnos del Señor día a día, ir de peldaño en peldaño, buscando con hambre, con deseo, con anhelo, el poder estudiar esta palabra, aprenderla, aplicarla a nuestra vida y vivirla, aleluya. Y el método, Señor, aleluya, es la oración, el dirigirnos al Señor y pedirle, aleluya, como Pablo le decía, le pedía al Señor de nuevo para predicar, para enseñar, aleluya. Eso es lo que debe de estar en nuestro corazón, el deseo de enseñar y de predicar esta bendita palabra. Grande es tu nombre, Señor, aleluya. Dice el versículo 5 de la epístola de Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Eso es lo que transformó a Pedro, el amor de Jesucristo, el amor por las almas. Los invitaba a llamar a estos escogidos, aleluya, y dándoles este consejo. Pedro, que se identificaba a sí mismo, aleluya, con un título de humildad, aleluya, ante el Señor, como siervo también de Jesucristo. Bendito eres mi Dios Todopoderoso. Él con esa humildad se dirigía en esta epístola a aquellos que necesitaban reconocer y recordar, aleluya, que hay un llamamiento divino, aleluya, y que nosotros estamos comisionados como testigos de esta palabra gloriosa, llevar la verdad. Él fue un testigo ocular, él fue un testigo fiel de todo lo que aconteció con el ministerio poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya. Él fue testigo ocular de su resurrección. Bendito eres, Padre. Él estuvo presente en aquellos momentos en que esos milagros poderosos transformaban y tocaban las vidas, aleluya. Pero recuerde que él también fue de paso en paso alcanzando, aleluya, la estatura que él
Señor promete. Nosotros tenemos que desear también eso en nuestro corazón, alcanzar la gracia de Dios, aleluya. Sin Cristo no podemos alcanzar nada, sin Cristo, sin su presencia hermosa, no podemos someternos a su voluntad. Esa obra de transformación de la impiedad a la santidad es continua, es día tras día. Dios obra la santificación del hombre, como lo menciona Pedro también, aleluya. Pero nosotros tenemos que cooperar con el Señor, aleluya. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ser mejores creyentes cada día. Nosotros tenemos que perseverar en esta santa doctrina, aleluya, y traer la verdad a los corazones. Nosotros tenemos que cultivar estos hábitos correctos de la oración, aleluya, porque la oración es muy importante para conocer al Dios que nos ama, para conocer al Dios que amamos, al Dios que servimos. Bendito eres, Padre Todopoderoso. Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios tiene bendiciones en su palabra, aleluya. Nuestro Salvador está siempre listo para oír y contestar la oración de un corazón contrito, la oración de un corazón sincero, la oración de un corazón necesitado, la oración de un corazón doliente, la oración de un corazón arrepentido. El Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, sus oídos están atentos siempre para oírnos, iglesia, hermano, vida que me escuchas. Ore más, aleluya, ore más y preocúpese menos, aleluya. Mi alma bendice al Dios eterno para siempre, aleluya. Mi alma glorifica al Dios de paz y de misericordia en esta hora. Oh, santo eres mi Señor, remanso, remakima, sabalaya. Es precioso sentir la paz de Dios en nuestra vida. Es el momento en que nosotros debemos de dejar tantas preocupaciones. Deténgase un momento hoy y medítelo, piénselo, aleluya. En lugar de estarle dedicando más tiempo a sus preocupaciones, dedique más tiempo a la oración. Dedique más tiempo a creerle a las promesas de Dios, aleluya. Bendito eres, amado Maestro, maravilloso y precioso, aleluya. Él está atento para oírnos, Él está atento para contestarte, corazón contrito y humillado, aleluya. Él atiende nuestras súplicas, aleluya. Él escucha la oración de sus fieles, Él pone la gracia y la paz en nuestra vida, aleluya. Por eso nosotros tenemos que estar gozosos, gozosos de ver que la presencia de Dios está derramando bendiciones, aleluya, supliendo necesidades. Nuestras luchas no se van a terminar, nuestra lucha contra los males, aleluya, que nos acosan, no se van a terminar, aleluya. Ese afán va a seguir presente, pero está en ti como tú tomes, aleluya, el vivir esa santa y bendita palabra. Necesitas orar más, buscar más de la presencia del Señor, tener una relación más íntima con Dios a través de la oración, aleluya. Hay muchos que intentan subir esos escalones, hay quienes han intentado y han alcanzado subir esos escalones de progreso cristiano, de crecimiento cristiano. Pero mientras más avanzan y más avanzan y más avanzan, muchos comienzan a poner su confianza en su poder mismo, en el poder del hombre, aleluya, porque ponen su mirada por otro lado, porque dejan a un lado la oración y la comunión con el Señor, y pronto, mientras menos lo esperan, pierden todo lo que habían logrado. Pronto pierden de vista a Jesús también, aleluya, quien es el autor y consumador de nuestra fe, aleluya, y
eso trae como resultado el fracaso, la caída, la separación del Señor, el alejarse del Señor, aleluya, el ponerse con esos afanes en la mente, distrae al corazón de tener esa comunión íntima que el Señor demanda. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Tenemos nosotros que reflexionar, iglesia. Tenemos nosotros que recibir esta palabra santa y preciosa en nuestra vida, que limpia, que transforma. Seamos obedientes a la palabra. Seamos obedientes a al mensaje del Señor, aleluya. Cooperemos haciendo lo que nos corresponde. Bendito eres, Padre, Dios Todopoderoso. Lo imposible lo hace el Señor. Nos deja la tarea más fácil, aleluya. Bendito eres, Dios amado. Pon tu mirada en las cosas de arriba. No pierdas más el tiempo en el afán, aleluya. Oh, mi Dios santo, tú eres grande y poderoso, Señor. No permitas que el enemigo siga engañando las almas, Padre maravilloso, aleluya. Ese enemigo lo único que quiere es arrebatar las bendiciones de tu vida. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Todo lo que esos corazones se han sometido a la voluntad del Señor, serán recompensados. Bendito eres, Padre precioso. El apóstol Pedro había tenido una larga experiencia en las cosas divinas. Su fe en el poder de Jesucristo, el Salvador, lo había fortalecido durante esos años. Aleluya. Él había probado de esa relación preciosa. Oh, santo eres, Señor amado. Nosotros podemos comparar, mire, un hombre estudiado como Pablo, aleluya. Lo tenía todo, aleluya. Pero le hacía falta lo más importante, que era Jesucristo. Este hombre que era del vulgo, que era arrebatado, que era tremendo como Pedro, aleluya, también fue transformado. Quizás era un ignorante porque no estudió, pero el Señor le dio la sabiduría correcta, la sabiduría que necesitaba ese corazón. El Señor puso ese amor y esa fe en ese corazón. Aleluya, bendito eres, mi Dios precioso, aleluya. Nuestro Dios permite que nosotros siempre vayamos hacia arriba, teniendo nuestra mirada en el cielo, en las cosas gloriosas del Señor. Aleluya, bendito eres, Padre. Tenemos que ir y buscar esa presencia hermosa a través de la oración. Hay muchos que se dedican a orar horas y horas, y sus oraciones son vanas, porque una oración sincera y salida de lo profundo del corazón y del alma, el Señor la contesta, el Señor la atiende. Por muchos años Pedro había vivido en esa decadencia. ¿Por qué? Porque aún sentía esa culpa en su corazón de haber negado al Maestro, aleluya. Pero el Señor le dio la esperanza del crecimiento con esa mirada de amor, con ese perdón que puso en su corazón, aleluya. Por eso nosotros tenemos que entender que nuestra seguridad total está en nuestra fe. Nuestra seguridad completa debe de estar, aleluya, en esta palabra gloriosa, aleluya. Bendito eres, mi Dios amado y maravilloso. Cuando el Señor perdona, olvida todo lo que has hecho. Hay muchos que oran y oran, como lo acabo de mencionar, aleluya, y cuando ven una respuesta del Señor, glorifican a Dios con su corazón. Otros lo glorifican con su corazón, pero orgulloso. Y nosotros tenemos que ser humildes. Tenemos que ser sencillos, aleluya. Tenemos que ser pacientes y entender que el Señor nos escucha, que el Señor está atento, que el Señor está al pendiente de nuestras necesidades, aleluya, y que cuando venimos a Él y confesamos y pedimos lo que necesitamos, aleluya, Él va a glorificarse de una forma especial en nuestra vida. Iglesia, es el tiempo de meternos más a buscar la presencia del Señor en oración. Tenemos que orar más para que esa paz de Dios la pueda ver el mundo, esa paz de Dios en nosotros pueda ser visible.
Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es bueno orar, es maravilloso orar, es precioso clamar, aleluya. Es glorioso sentirse en la presencia del Señor cuando venimos y nos postramos ante Él. Es hermoso confiar en el Señor. Es divino creerle al Maestro cuando te ha hecho una promesa y cuando tú la recuerdas en tu momento de oración. El Señor ha de salvar tu vida, tus familiares, tus seres queridos, porque para Dios no hay nada, absolutamente nada, nada imposible. Él siempre va a estar atento a tu oración, aleluya. Haz ese ruego con acción de gracias. Dale gracias al Señor en todo tiempo, aleluya. No nada más ahora que viene Thanksgiving, que es el día de acción de gracias. Hazlo siempre, hazlo en todo tiempo. Pase lo que pase, glorifica el nombre del Señor. Cuando estás en completa relación con el Señor, en total oración, en completa comunión con el Señor, tu bendición es más grande, la paz es real en tu vida, el gozo es verdadero, aleluya. Te fortalece su presencia bendita y divina, bendito eres mi Señor, precioso y maravilloso. Grande eres, Cristo hermoso, el Evangelio según San Mateo. Bendito eres mi Señor, mi alma te glorifica y te bendice. Capítulo 6, versículo 25, dice la palabra. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Bendito eres Dios amado, aleluya. El afán roba la bendición, aleluya. Bendito eres Cristo maravilloso. Bendito eres Padre Celestial y precioso Dios, aleluya. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es piadoso, Dios te escucha, Dios te suple lo que necesites. No pongas ese afán delante de ti que se haga gigante, aleluya. Permite que tu oración sea gigante para vencer la tentación, aleluya, para vencer tu tristeza, para darte confianza que tu necesidad será suplida. Mi alma bendice al que vive para siempre. Mi Señor, inquieta mi corazón para recordarte y decirte que ores más, que te preocupes menos, que dejes las preocupaciones, aleluya. Bendito eres, Señor, que dejes los afanes a un lado y confíes en que Dios te ha hecho una promesa grande. Que Dios te escucha, bendito eres, Padre amado y poderoso. Bendito eres, Señor, maravilloso, Dios, oh, santo, Cordero divino. Bendito eres, Padre. Quiere usted preocuparse menos, pues ore más. Confíe en el Señor, aleluya. Dios es bueno y está a su lado. Bendito eres, mi Dios santo y poderoso. Yo siento en el Espíritu, aleluya, la necesidad que hay en esa vida, que cree que Dios no la escucha, que cree que Dios nunca va a llegar la respuesta de esa petición. Yo no sé quién es, yo no sé quién eres, aleluya, pero yo quiero decirte a ti hoy que el Señor ya ha escuchado tu petición y que la bendición de Dios está sobre tu vida. Solo que esas preocupaciones y esos afanes no te han dejado ver lo que Dios ya hizo. Bendito eres, Padre. Pide con fe y creyendo y recibirás. Aleluya. Mi alma adora al que vive para siempre. Oh, santo Cordero, bendito y precioso de Dios. Aleluya. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo
está supliendo tu necesidad en esta hora. Nuestro amado Rey está ahí cerca de ti. Yo no sé quién eres y qué necesidad tienes, aleluya. Pero recuerda que es gloriosa esa esperanza bendita, aleluya. Esa esperanza del creyente, bendito eres, Padre, aleluya. Grande eres, Señor, poderoso. Grande eres, maravilloso. Declaro fe, fe en esta hora. Fe para recibir, aleluya, lo que Dios tiene para ti. Debes de tener esa seguridad total, aleluya, nuestro amado Señor Jesucristo. Debes de estar seguro de tu fe, como Pedro exhortaba, aleluya, aquellos hermanos a tener firmeza de propósitos en la vida cristiana. Bendito eres, Señor. Decía, tanto más procurad. Bendito eres, Padre Todopoderoso. Procuremos, iglesia, aleluya, mantener esa fe viva, mantener esa oración viva, aleluya. Reman soja mashaya, aleluya, gloria al Señor. Bendito eres, Padre. Esta necesidad tan grande que está terminando con tus pensamientos, aleluya. Esa necesidad tan fuerte que te está batiendo, aleluya. Yo reprendo en esta hora esa falta de fe sobre tu vida y declaro en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret ese milagro de sanidad divina sobre ese cáncer. Amasoja, masija, lía, manso, remasaya. Oh, yo declaro esa libertad de esa cárcel, a esa vida que está ahí reclusa, avanza, remasoja, masaya. La declaro libre, libre, libre en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Esa condena, esa condena injusta sobre esa vida, aleluya, en esta hora, por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret. No ceses de orar, sigue orando, sigue creyendo, aleluya, que así como aquellos discípulos fueron sacados de esa prisión para enseñar y predicar la verdad de Jesucristo, así tu vida saldrá de esa prisión en la que está en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero sigue orando, sigue confiando, sigue creyendo que nada es imposible para el Señor, aleluya. Créele al Señor, créele al Señor, que todo lo que pidieras con fe y creyendo lo recibirás. Alabanza su nombre, amanso. Rey Masahalí, amando, Rebequí Masohalay, aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro ese camino de salvación libre, esa fe en Cristo libre para esa vida. Declaro el poder de Dios, aleluya, que es todo lo que necesitamos para salir adelante, aleluya. Declaro esa diferencia de este pueblo que se mantiene santo en la sana doctrina y perseverando hasta el fin. Declaro esa victoria, aleluya. Declaro esta palabra, aleluya, viva y eficaz en tu corazón, aleluya. Declaro esa esperanza viva, declaro fruto en tu vida, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro, aleluya, esa fe como un gigante que vencerá todo obstáculo, aleluya, y vendrás tu victoria en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Espíritu de oración, aleluya, ministerios de intercesión en el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya. La fe requiere atención, aleluya, y trabajo constante. Ora en verdad en el Espíritu para pedir conforme la voluntad del Señor y para recibir de su gracia.
en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, como Pedro cuando pasaba y solo sus sombras sanaban a esos enfermos, aleluya. Así declaro en esta hora este poder glorioso, amanso, remasoja, maquia, mandara, basalaya, que llegue ese espíritu de oración a esos hospitales donde hay vidas y necesidades en esta hora, vidas, vidas que están a punto de morir, que reciban el mensaje de salvación en el nombre de Jesucristo de Nazaret a través de tu oración. Padre, te doy gracias, Señor, gracias por tu bendita y preciosa palabra, mi Dios, la cual, Señor, ha sido traída así como me la diste, Padre. Glorifícate, Señor, y así como trataste con Pedro, Señor, como trataste con Juan, Señor, como trataste con Pablo, Padre, sigue tratando con nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Preocúpese menos y ore más. Gloria a su nombre. Dios bendiga a todos los hermanos. Dios los bendiga por esta oportunidad. Y sigamos adelante, busquemos tener un encuentro con nuestro Dios a través de la oración. Dios les bendiga, amados hermanos, y nuestro hermano Paul con la parte siguiente. Gloria a Dios, aleluya. Voy a estar orando especial por esas personas que inquietó mi corazón, y esperamos escuchar testimonios para la gloria y la honra de nuestro Dios amado. Dios les bendiga a todos. Y sigamos hacia adelante. Oremos más. Aleluya, bendito Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Marta Toscano. Gloria a Dios que ha separado este momento, esta hora, para la palabra del Señor, para orar por el pueblo y aconsejarnos que debemos orar aún mucho más. Bendito Dios. Hermana Marta, Dios te bendiga. Gloria a Dios, por aquí se comunicaron con nosotros y nos escribe los últimos cuatro números, 1364. Escribió: Dios les bendiga, les quisiera pedir oración por mi salud y por una situación en el trabajo donde laboro. También por mis hijos. Permita Dios y ustedes me puedan llevar en oración. También con todo el corazón lo hacemos. Amén. Aleluya. Los hermanos allá en Chile, Manuel Sofanor Soto. Gloria a Dios. Desde Chile, oren por mi país y por mi familia. Nuestro hermano Manuel Soto, allá en Chile. Dios te bendiga. También saludamos. Gloria a Dios. Al pastor Roberto Sánchez, su hermana allá, Luz Sánchez, que siempre está lunes tras lunes escuchando también la programación conectadita desde Puerto Rico. Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a estar orando por todos los hermanos y recuerden que con fe y unidos han vencido, hermanos. Han recibido la respuesta del Señor. Está hecho desde el momento que nuestro pensamiento tuvo esa necesidad, ya el Señor la suplió. Esa es nuestra fe, ya está hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por esa vida, por esa familia, por ese país de Chile, por ese hermano Manuel Soto, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Ese milagro está hecho, esa respuesta está ahí en el nombre de Jesús. Ese cuerpo que está enfermo, lo declaramos sano. Sano por las llagas de nuestro amado Señor Jesucristo. No sabemos qué sea esa enfermedad, pero el Señor la conoce y en esta hora, a través de su presencia, declaramos un toque a esa hermana en el nombre de Jesús de Nazaret. Te declaramos sana, sana, porque la palabra lo dice, que por sus llagas hemos sido sanados y tú estás sana en esta hora de ese amor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor.
Amén y amén. En el nombre de Jesús. Dios. Confía, hermana, y testificarás estas maravillas para la gloria de nuestro amado Maestro, del médico por excelencia. Bendito sea el poder de Dios que está llegando. Ese toque especial ahí a tu vida, a tu familia, a tus hijos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. No hay cosa imposible para el Señor. Solo cree. Solo cree, aleluya, y gózate, regocíjate y canta, moradora de Sion, porque grande es en medio de este ministerio, en medio de tu vida, en medio de esta situación, el Santo de Israel. Gracias. Este milagro está hecho en el Gloria nombre soberano de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Hermana amén. Marta. Dios bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios, hermana Marta. Unas palabras para la hermana Nelly Cepeda. Ella te está escuchando allá al otro lado de Estados Unidos, en Washington, Seattle, Washington. Y ella, madre, acaba de dar a luz un niño precioso. Gloria a Dios, que el Señor lo bendiga y lo haga un gran siervo del Señor, un ministerio precioso para la gloria del Señor, que Dios lo bendiga y use esa criaturita como esa luz preciosa, sí, aleluya, amén, que ilumina esos corazones con la presencia del Señor, aleluya. Gloria a Dios, felicidades, amada hermana, vamos a estar orando por usted. Allá la hermana Nelly Cepeda, siempre conectada también, escuchando Radio Postreros Tiempos, su esposo Luis Martínez, Dios le bendiga, y Dios bendiga a cada hermano, cada pastor, cada madre, cada padre. Amén. Le felicitamos, amén, a aquellos, amén, que no conocemos y están, bendito en nombre del Señor, criando en esta preciosa hora, amaneciéndose con esos bebés recién nacidos. Aleluya. Aleluya, que Gloria Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde, aleluya. Dios les dé fuerza, bendito Dios. Padre amado, damos gracias, amén, Señor, en esta preciosa hora. Te pedimos por nuestra hermana Marta Toscano, abúsala, Jehová. Amén, sigue, amén, poniendo palabra tuya, Señor, de fuego, Padre celestial. Glorifícate en ella, su familia, bendícela grandemente, donde quiera que ella vaya, Jehová. Te pedimos por ella, en el nombre de Jesús. Guárdala, ángeles, Padre celestial, acampen, Padre amado, a su lado, Señor, y que la lleven, Padre amado, defendiéndola con espadas desenvolvidas. Vainada, Padre celestial, defendiéndola de todo mal, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Caerán a su lado 1,000 y 10,000 a su diestra, mas a ella no llegarán. Y te damos gracias en esta hora por ella, nuestra hermana Marta, el pastor Roberto Sánchez, su familia en Puerto Rico, sus hermanas. Obra, Padre amado, en cada familia, nuestros hermanos en Cristo y amigos, Señor, en esta hora. Y que tu palabra, Señor, siempre caiga, Padre amado, en tierra fértil y de fruto a ciento por uno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermana Marta Toscano. Amén, amén, siervo, amén. Y te continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre. Igualmente, gloria, mi hermano Dios, amado, que Dios le bendiga y gracias por esta oportunidad y feliz noche. Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Solo el Señor Jesucristo hace estas cosas. Cuando los hermanos en Cristo, bendito el nombre del Señor, estamos unidos en el Espíritu, no importa en qué pueblo, en qué país usted se encuentre, Dios es omnisciente, omnipresente, y el Espíritu Santo también. Dios te bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Marta Toscano, cada hermano, cada amigo, familiares en esta preciosa hora. Nos vamos, pero también nos quedamos aquí en vivo y en directo. Entra a postrerostiempo.org. Ahí puedes continuar con nosotros en esta transmisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos con unas alabanzas y cerramos esta programación. Conocerás la verdad. Y la verdad os hará libre. Un programa auspiciado por la Iglesia La Roca. 15 Memorial Drive, Neptune, New Jersey. Con el pastor Roberto Sánchez. Dios le bendiga.